está. Última oportunidad para poder verlo. Vengo por el Pancracio. ¿Es una broma? Solo falta un luchador. Testicles. El pobre ha tocado fondo por los nervios. Le voy a sustituir yo. Vale, vale. Luego me lo cuentas. Esto nunca había ocurrido, pero el público enloquecerá si no hay Pancracio. Muy bien. Pronto empezará la competición. Vamos allá. ¡Bienvenidos! Me complace presentaros a Kalias, un antiguo campeón de este estadio y ahora un juez muy querido aquí en Olimpia. Amigos míos, es un honor para mí presentaros este acontecimiento, uno muy querido para mí, el Pancracio. No os demoraré con palabras, puesto que todos queremos ver acción. ¡Por Zeus, que empiece la competición! ¡Te aplastaré como a un bicho! ¡Dile hola, ave! ¡Sí! ¡Buen golpe! ¿Dónde está ahora tu bravuconería? ¿Por qué? ¿Tienes algo mejor? ¡Esto solo ha sido el principio! ¿Qué? Ahora que el participante ha calentado, veamos qué es capaz de hacer contra Erasto. ¡Buena suerte! ¡Pestañea y verás las estrellas! Logro entender cómo sigue aún en pie. Todos te adoran, pero aún no has acabado. ¿Cómo? ¡Magnífica ofrenda a los dioses! ¿No creéis? ¡Pronto empezará el combate final! ¡El poderoso Alexios contra el campeón Dorieo! ¡Asombroso! ¿Y pensar que seré amigo de un campeón olímpico? No, combates incluso mejor que yo. Aunque si Sócrates estuviera dispuesto a... Alcibíades, ¿estás bien? He estado con mis amigos Demófanes y Calias, dos respetados jueces olímpicos, nada menos. ¿Mucho vino? ¿Has bebido del cáliz de Medea? ¿Medea? ¿Lo han envenenado? ¿Estabas de fiesta? Son las Olimpiadas. Claro que estaba de fiesta. Fuimos al Leonídeo.
Si te han envenenado, hay que encontrar a esos jueces. ¿Envenenado? ¿Crees que ellos también lo estarán o...? No, nunca. Son buenas personas. No puedes pensar eso de ellos. En cada Olimpiada dan una fiesta para celebrar la tregua sagrada. Quédate con él. Voy a descubrir qué ha pasado. Ofréceme la rama de olivo y me quedaré con el olivar. No te preocupes. Yo cuido de Alcibíades. ¡En marcha! ¡Me cortáis el paso! Otra bestia que intenta hacerse un nombre, ¿eh? Ya no causarás más problemas. Veneno, definitivamente. Y Alcibíades no fue la única víctima. Ah, la tregua se rompe con facilidad. Veneno. Y tengo la prueba. Tuvieron que ponerlo en la comida y en el vino. La comida huele rara, pero no está podrida. La lista de suministros de la fiesta. Y el nombre del mercader
Haré una visita a ese Príamo. Ahora vamos a charlar tú y yo. No, no. Yo solo hice lo que me mandaron. No te quiero a ti, sino al que te dio órdenes. No lo conozco, nunca lo vi. Pensé que quería amañar la carrera, pero cuando vi lo que le pasaba a esa gente, supe que era veneno. Mi amigo Alcibíades. Debo salvarle. Es posible que encuentres el antídoto en el fuerte Corebo. El que hizo esto lo pagará. Vete. No quiero volver a verte. Sí, gracias. ¡Y adiós a la vida! Toma, tengo el antídoto. Más vino para quitarme el sabor. Un tratamiento digno de Hipócrates. Ya puedo notar cómo recupero mi energía. ¿No tienes pendiente la última pelea? Vamos. ¡Empieza! Última oportunidad para Tu siguiente oponente es Dorieo. Dice descender del mismísimo Heracles.
Estoy listo. ¿Tu primera vez contra un campeón olímpico? Me he enfrentado a mucha gente. Y no iban armados solo con sus puños. Déjame pasar. Acabemos con esto. Por Zeus. ¡Hemos visto al novato convertirse en aspirante a campeón! A ver cómo se las apaña contra el campeón Dorieo. ¡Los dioses han querido sonreíros, campeones! Pero solo puede haber un vencedor. ¡Esparta! ¡Tuya será la gloria!
Mater dijo que nos veríamos en la estatua de Artemisa del Cedro. Allí. Tengo ganas de volver a ver a Mater y a Brásidas. ¡Vamos! ¿Quién eres? Yo, nadie. Pero tú eres celestial. Más de lo que dijo Brásidas. Tu efigie debería estar en esos árboles. ¿Brásidas? ¿Qué tiene que ver con esto? Guerrero, dijo. Busca un guerrero con la lanza rota. Lo de celestial es mío. Brásidas sabe mucho de guerreros. No hay estatua a la altura de mis gestas. ¡Claro! Se cantarán desde las cimas de las montañas. En Arcadia ya eres una leyenda. ¿Y Brásidas? Tengo que hablar con él. ¡Desde luego! ¿Y la mujer? También querrás verla, ¿no? Espera. Se parece a ti. Dime por dónde han ido. Debería. Para eso me pagó Brásidas. Pues hazlo. No. Pagó. Suficiente. De mis gestas. ¿Quién lo dice? Dime dónde están, o borraré ese gesto de tu cara de come mierda. Dijo que tenías mal carácter. Tenía razón. Dime dónde está mi madre, o te espetaré con mi lanza, y Hades pensará que estás cagando hierro. Piedad. ¡Por favor! ¡Habla! En un monte, un barranco que da a Tegea. ¿Brásidas no pagó suficiente? ¿Quién fue? Dímelo, o te colgaré de ese árbol con tus propias tripas.
¡El arconte! Paga por tu cabeza más que Brásidas en dos vidas enteras. Dime quién es el arconte. Quiero un nombre. Lagos. Se llama Lagos y es el hombre más poderoso de Arcadia. Controla el grano y controlarás el mundo. Te equivocaste de víctima, Malaca. No he tocado a nadie. ¡Vamos! Nos encontraste, menos mal. Recibí tu mensaje. Maté al mensajero. Te traicionó Brásidas.
Los miembros del culto que comentó Mirrina sabían que venías y habrán obligado a Lagos a poneros un precio. Costará encontrar a alguien de confianza en Arcadia. Razón de más para decapitar al Arconte. Un ejemplo claro para el títere en el trono de Esparta. Hay que averiguar qué se cuece en Arcadia. El problema de Lagos debería resolverse sin que rueden cabezas. Excelente. Arreglarás esto como lo del mercader en Corintia. Lo tendré en mente. Pase lo que pase, quiero a Lagos vivo. Arcadia es la despensa de Esparta y Lagos la tiene llena. Lagos trabaja para el culto de Cosmos, no para Esparta. Hay que liberarlo de su influjo. ¿Por qué crees que querrá lo mismo? Amenazar no es su estilo. Él es granjero, no asesino. ¿Qué tienes en mente, Brásidas? Tu madre no, pero yo creo que podemos ser discretos. Comenzaré por investigar su escondite. Quizás dejó alguna prueba. ¿Qué crees que habría que hacer? Insisto en matar al Arconte. Si atacamos la despensa de Esparta, el falso rey acudirá. El Arconte no es el hombre que conociste. Es presa del culto. He llegado a tiempo. Desde luego. Pero es hora de decidirse. El plan de mi madre es mejor. ¡Ay, cielo! Misión y sangre nos unen. Permites que el impulso gobierne a la razón. El alimento y la seguridad de Esparta dependen de Lagos. Si muere, será el caos. Tiene un escondite en una granja al noreste de Tegea. Reúnete allí conmigo antes de hacer nada que puedas lamentar. ¿Y si el plan de Brásidas falla? El Arconte se atrinchera en el fuerte Sámico. Es imposible no verlo. Podrías ir a por él ya, pero ten cuidado. Está muy bien defendido. Debilitaremos sus defensas. El fuerte está bien guarnecido y habituallado. Sería una pena que hubiese heridos. Precisa dónde hay guardias de Lagos. Descansan en los barracones de Tegea. En el bosque del Matute hay un campamento y un fuerte. Destruye a sus guardias y habrás diezmado sus defensas. Dime cómo encuentro los silos. El Arconte guarda el grano en la cuna de pan. Quema los silos y su sustento se irá con el humo. Iré a ver qué trama Lagos. Buena suerte, cielo. No lo entiendes. Esto no va de fuego y de trigo. Esto es algo personal.